Yo siempre tengo las primicias. Ojo, si te la da como ahí, me parezco a ella, ¿verdad? Dile que sí, mami, que te lo juro, que te cojo hasta allá abajo hasta la... Me parezco más esto, travieso con peluca, ¿verdad que sí? Mira, Bambi, no seas bucera. Bambi me dice, wow, qué brutal como tú te maquillas. En el camerino me dice, wow, qué brutal como tú te maquillas, qué bella. Y yo así. Para lo que no sabe, mucha gente dice que Bambi se mete de droga, que Bambi se lo otro, y es un ser humano exquisito, ella no usa nada, es una mujer natural como cualquier otra, lo que pasa por eso le digo, está un poquito bien. ¿Es de nacimiento? Uy, yo nací mamón de nacimiento. ¿Nunca te ha pasado, Bambi, que tú ves un huevo y te pasa como ¿tú te acuerdas de los dulcecitos esos que tú ves que era como un pie, que tú te los metes a la boca y explotaban? Yo veo un huevo en un palo y lo escucho. ¿Pero qué te ha pasado, Bambi? No, pero... Estás cabrón, me imagino. ¿Qué te ha pasado, huevo? A ver si pasa. No, 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 lo hacemos. Es más, vamos a ver, Bambi, tú y yo un video haciendo una película. Se va a llamar Cuando las Bambis Atacan. Uy, estaría bien cabrón yo chingando que sea de vampira, ¿verdad? Va a parecer mamá vampiro con este cuerpo maricona. Bambi, le voy a decir que se joda. Mi gente, estén pendientes a YouTube porque próximamente vienen muchas cosas nuevas de la Bambi. En Bumbia también, ¿verdad que sí? Tiene un nuevo video de la Bambi y va a estar bien cabrón también. Estás cabrona, mija, ¿estuviste? ¿Cómo es que se llama el programa ese de Estados Unidos que estuviste? NBA 1. Es la puñeta de estar nerviosa. Digo NBA. Dilo que se jode, fíjate que te chupen un lado. Así es, me imagino que eso dice. Dale, que se joda, ¿dónde? Cualquier cosa nos vamos a volar por así. ¿Qué es eso? No digas. Es que Bambi, ¿cómo que cante? Ya fue la trovadora o algo así. Es que cante, mira, tú sabes que tú nunca le echó, ¿verdad? Pendejo, estos cabrones. Páguenle en puñeta, ¿verdad? Tú no cantas si ustedes le dan propina. Sí, puñeta, cúfela, ¿verdad? ¿Estás conmigo tú? ¿Que cante contigo yo? Claro, tengo un pie forzado. El pie forzado se va a hacer el huevo a tu marido, y así. El huevo se coge, se mata. El huevo se coge, se para y se pela. Se pone en la boca y se le da la lengua. Tú nunca me has visto a mi mamá. Tú sabes que la gente con el palo de la cherry hace un nudo con ella. Yo me echo el huevo en la boca y llamo un pejito. Claro, la boca le da otra que se escucha. Y cuando el huevo se va a ir, le hago, ¡fíjese! Y cuando el huevo me escucha, le hago, se escucha, ¡fíjese! Y usted sigue, ¡uy! ¡Le sale! Y le hago así, ¡ya está! Bambino de él, de verdad, Bambi, que se joda, tú me vas a guiar. Vamos a darme este sol y yo me lo voy a dar y vamos a hacer un brindis. Me lo voy a dar, no empiecen con el juego de shot. Porque la última vez que estuve aquí haciendo el y me di como 13 shots. Como 13 shots y me quedé dormido antes que el quinto. Se acabó el tema. Sí, mami, no. Hace un brindis, pero tú te lo bebes por mí. No, carajo, te lo vas a beber tú, que esta noche tu marido va a tener el chiqui sexo. Me quiero sacar las tetas y todo, no sé, estoy como volando. Bambi, vamos a darle este shot. Y este shot, todos los que tengan un trago, levanten lo que se joda, levanten lo que sea, despacito, veneno, lo que sea, en confianza. Hasta un fin, los que tengan, levántelo también, que se joda. Mira, Bambi, este shot me lo voy a dar por ti. ¿Sabes por qué? Porque yo, como dije, creo en la gente original, creo en la gente que se atreve a ser sí misma y no se avergüenza de ello. Y por sobre todas las cosas, porque aunque soy gay y no me atraen sexualmente a las mujeres,
eres una mujer puertorriqueña y la mujer es algo que yo respeto y valoro, ¿ok? Porque nacer una mujer como esa que está ahí, que es mi madre Raquel, que está aquí, y también un montón, porque hay que tener cojones para hacer lo que tú has hecho, ¿ok, mi amor? Así que salud por ti, por todos estos éxitos que vienen, y para que algún día yo pueda hacer aunque sea... algo para que me cojan, aunque sean los cumpleaños de McDonald's. ¡Salud, mi gente! ¡Te lo vas a beber, cabrona! Déjate lo que se joda. Es más, déjate lo todo. ¡Tírenos fotos! ¡Tírenos fotos! ¡Que esto es un show! ¡Mira! Dale, una, dos y tres. ¡Ay, no! ¡Mira, ya vamos! ¡Piensa que esto es una maravilla! ¡Van a cambiar las mujeres! Tienes que mirar las que hablan inglés, malo. ¿Por qué? ¿Tú hablas inglés? Yo tampoco. Yo lo que digo es chitú, chitán, chitán, chime, chivichicho. Y si el macho americano yo lo hago así, tú, dame huevo, yo. Y le digo así, yo, mamá, como... mamá como puerta. Claro que sí. Vamos a dejar lo que se joda. ¿Quieren que la noticia de hecho? ¿Verdad que sí? ¡Cambio tu madre! ¿Vos te entendés para qué dicen eso? Bueno, que llegamos a la iglesia que está en el negocio. ¡Santi! ¡Santi! ¡Deliten tu neta! ¿Me van a gritar? Vamos a que se joda. Yo me lo voy a dar también aunque se nos rompa la vena cacaria. Una, dos y tres. Salud. Háblalo, que no te lo he hecho. No. ¡Dale! ¡No te hagas la boba! No, es que no, ¿verdad? No bebo. No bebo. Si esto es agua de sal para los nervios. ¡Sí! ¡Vamos, bendita! ¡Vamos a tirarte lo que se joda! ¡Una! ¡Dale, Beto! ¡En el nombre del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Y la puse también! ¡Dale, dale, dale lo que se joda! ¡Una! ¡Dale, Beto! ¡Tírate el SM! Mira, un poquitito. Yo soy ya está, ya está. Ya está, que eso es cloroformo. Es que no puedes ponerlo ni puedes jugarlo. Tienes que hacer así, mira. De verdad que paso. Mira, escúchame, Monty. Yo tampoco debo, pero tú coges. Hace así. Ay, no, ¿qué pasa, papi? Ay, dije. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Estoy convulsando y todo lo juro. ¡Ey, ey, cacha! ¡Ponte! ¡Fuego con la boca! ¡Fuego con el culo que va a botar! Estoy mirando como una puerta y yo voy a seguir tirando pelo como una puerta. Y estoy que si me tiran un poco lo prendo. ¡Dale! Yo me voy a meter y yo la voy a meter. ¡Uy! ¡Dale! ¿Por qué no va a dar? ¡Dale que se jode si está despeinada de nuevo hoy! Pues yo me quedo con tu marido, está bien, tranquila. Y me quedo con un pantiquito. Mira, va a tirarle puta, déjalo. No me quiero meter la mitad que se joda, hasta aquí. Dale, dale que se joda. Que después de eso tú vas a ver que tú vas a hacer la canción, pero dando bachelor y todo. ¿No te lo vas a dar? No me lo voy a dar, puñera. ¿Qué pasó, man? Se pensé que había botado más. ¡Mira, me llevo, te llevo! Nunca me hago de nuevo. ¿Tú quieres que me vuelva, Tanti? ¿Quieres una cola cola? ¿Estás seca? No, estoy bien. ¿Cómo te sientes? Estás nerviosa, ¿verdad? Mucho. Pero que se joda, ¿eh, ni güey? ¿Mije? ¿Dónde estaba ese bajo? Me imagino dónde estaba eso, pendejo. Me imagino, pero confío en esa gente. Ponte caso, mami, que da, te vamos el desempleo. Dios, sé que tiene 40. ¡Mira, mi gente! Gracias a un video por haber venido, Dandy. Vamos a tener, tú te vas a tener fotos con la gente y todo, ¿verdad? Los que quieran. Claro, mi gente, las fotos de ella y las va a tirar gratis. Pero la economía está mala. Yo le puedo vender a 2 pesos, ¿está bien? Se pueden tirar fotos con la amante y la van a tirar allí en la esquinita. Los que quieran y los que no quieran, pues no se la tiren. Aquí hay gente que le gusta lo que era de la amante, ¿verdad que sí?
Y a los que no les guste, como yo siempre he dicho, hay gente que no les gusta mi show. Me acabo de apostar que esa fue la única imprudente que está aquí, la única. Y ya no quiere que haga la canción vestida, parece la bola del Wrecking Ball. Una gorda cilíndrica. Por eso que tienes más tetas que tu mamá, cabrón. Él te está castigando con la gorda cilíndrica. La hormona pendeja. Y la tercera pendeja que te está saliendo también son las hormonas. Joder, puerca asquerosa, por eso que yo a mujer de Facebook. Mira, hay gente fea también aquí en la noche, ¿verdad que sí? Hay gente fea en la esquina, yo también uso el estrés, puñeta, yo hago esto porque tengo... ¡Me imagino! ¡Uy! ¡Ay! Se me están tremando los shots, maricón, ¿verdad? Y así, besándole con la mano. ¡Ustedes me hacen! ¡Un momento! ¡Ay, cuidado! ¡Me quedé en general, mira! ¡Uy, siento como un calor! ¡Ay, virgen! ¿Será ese calor? ¿Sabes que me puedo dar? Si yo me tengo un poco, sale el lunes con los fones. ¿Tú me paras, papi? ¿La música? ¡Para! ¡Para, lo digo! ¡Pero con fuerza, cabrón! ¿Quieres que lo pare? ¡Deja la espada! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Que está jalando la soga! ¡Está mal, carajo! Me siento para prostituirme y todo esto. Mira, Dorothy, ¿te debes cantar un cantito de la canción? La canta conmigo. Claro, yo voy a decir. Ustedes saben que Dorothy me suplicó, ella me pidió que yo la imitara, pero realmente yo no podía hacer eso. Eso está contado en el principio. Le dije, maricón, no puedo hacer esa canción. Es capaz que yo intente sacar la bola de Wrecking Ball y esa mierda. Y yo me siento en una bola esa con la bola que yo estoy. Es capaz que la convierto en una bola de handball. Eso que yo estoy bien. Uy, estoy como contenta, te lo juro. Oye, me llevo un embuste. Tú dime la. ¿Dónde está mi teléfono, papi? Yo tengo. Ponemos la original y tú haces el singing. O ponemos la pista. La busco en karaoke y la ponemos aquí. ¿Cuál es la pista? ¿Hay pista de karaoke? ¿Tú puedes poner eso ahí? No, claro que sí, la cantamos aquí. Piensa que estamos como si estuvieran cantando una canción de otro cañón. ¿No la sabes? Ay, Dios mío, esos chones me ponen bien mala, te lo juro. Te lo juro que esos chones me ponen tan fuerte y tan sucio que yo no estoy lleno. Yo me siento en el choliseo, una cosa bien mala. Es más, al mismo te tengo una pistola para fumar un tiro de la que ahora mismo. Vamos, vamos a doblarla. ¿Al qué? ¿La canción? ¿Vamos a doblarla? Yo la doblo, dale. ¡Ay, Bambi! Y yo así, Bambi, dale duro, duro, Bambi, duro, duro. Mira, tú te imaginas, Bambi, tenemos que hacer un video juntas. Y yo así, de hecho, la quita yo. ¿Quedándome por ahí, no? ¿Quedándome por ahí, no? Qué linda, Bambi, un tiro de dos cabezas, ¿tú te imaginas? Esa es buena. Yo no aguanto una prueba de acá porque se joda, eso es publicidad, ¿verdad? Que se joda. Es que cuando yo me saque el dildo, tengo una cabeza así, como de Chloe Cardosa, pero con unos colmillos. ¿Dónde está Chloe? ¿No está? ¿Me vino por ahí la cabrona? ¿Verdad que la coja? Me monto una pela. ¡Mira! Papi, ¿tú la tienes? La canción. Mira, me pregunta que cuál canción. Cabrón, busca la de la Bambi. ¿Dónde está mi teléfono? Dale acá mi teléfono, ay bendito señor. Con una fa... Sí. No la voy a buscar, busca la por... ¡Un día! ¡Muchas gracias! ¡No me voy a aprender! ¡Ya me estás muy duro! Como se las escuché que se acabó el mundo y dije, con esto sonaba las trompetas y no las escuché mejor. Y me quedé aquí y el fea, yo dije, pues... Maricona, si llegas una de esas trompetas, te lo juro que yo digo, ¡tocada de nuevo, espérame! Esto está cabrón. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Todo va a empilar, es una canta que se joda. Puedes hacer el stripper y todo, ¿viste? Da tu vuelta, quiero conseguir. Tengo tus dos de stripper. Espérate. Toma. Este es el Eso fue el cabrón del gángster.
¿Verdad? ¿Qué? Tomar cáncer, ¿verdad? ¿Qué cosa? El que grabó ese video. ¿Tú no viste ese? No. Pichea. Toma, ponla aquí, toma, ponla aquí. Avanza, coge que vienen los guardias. Mira esa.